¿Y qué? Así te hablaría. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid. Y vamos a continuar, estamos ya con el mercado de invierno acabado. Y en el final de la temporada, ¿vale? Que hemos empezado febrero, estamos en el día 1. Y nos queda ya simplemente el final, ¿vale? El final de la temporada con la Liga, con la Copa, con la Champions. Con todo, iremos a por todos los títulos, ya lo sabéis. Y empezamos con un derbi, empezamos contra el Atlético de Madrid, ¿vale? Vamos a entrar primero en negociaciones, no sé qué es exactamente esto de aquí. Negociaciones fallidas de cesión de Defoe. Sí, no lo pudimos ceder porque sabéis que acabó el mercado. Y bueno, pues fue una pena porque al final se va a quedar y va a jugar menos. En fin, ya he preparado la alineación para este partido, ¿vale? Veis que va a jugar Neuer, Carvajal y Marcelo en los laterales, Bonucci y Ramos en el centro, Casemiro, Modric, Isco y arriba Insigne, Bale y Cristiano Ronaldo. Vamos con este equipo, ¿vale? 91 de espíritu de equipo, está bastante bien. Y el Atlético, bueno, pues el Atlético también va bien, sí, no se podrá quejar, vaya. Pues ya está, vamos allá, saltar partido, vamos a ver cómo acaba esto. 2-0, ahí estamos, 2-0 y el Barça pierde en casa contra el Valencia, perfecto. Perfecto, vaya jornada, pierden el Barça y el Atlético. Y yo sigo ganando, 7 puntos nos separan ya del Atlético, 10 del Barça. Estamos muy bien, ¿vale? Estamos muy, muy bien. Pero a ver, igual que estamos bien ahora, podemos empezar a ir para abajo. Tenemos un partido contra Sevilla, después el Athletic de Bilbao. Cuidado, ¿vale? Cuidado. Real Madrid se llevó el clásico. Bueno, más bien derbi. ¡Ojo! Vale. Listo. Partido con el Sevilla, estáis viendo. Vamos a poner a Bellerín, ¿vale? Que lo veo que está subidito de moral. Vamos a poner también a James. Vamos a poner a Asensio. Sí, ¿por qué no? Douglas Santos también está para jugar, ¿verdad? Douglas Santos solo puede jugar de lateral. A ver, podría poner a Marcelo. Podría poner a Marcelo de más arriba. Pero tampoco me apetece demasiado. Vamos a poner a Toni Kroos. Y yo creo que lo demás se va a quedar así, ¿vale? Vamos allá, partido contra el Sevilla. 92 espíritu de equipo, sube un poco. Poniendo a Kroos, Asensio, Bellerín y James. No sé exactamente quién es el que tiene poco de los otros. Pero bueno. Vamos allá, el Sevilla que está cuarto, el Sevilla está ahí arriba. Pero no pasa nada, vamos allá, saltamos partido y ganamos 2-0 a Sevilla y el Barça vuelve a pinchar, madre mía, cómo estamos. El Barça empata a 2 contra el Español y el Atlético gana 1-0 al Valencia, sí. El Eibar gana al Villarreal en fuera de casa, el Eibar está sexto. Hostias. Hostias, cuidado con el Eibar, que está sexto, está muy bien, ¿eh? Está muy bien, está ahora mismo en puesto de Europa League. No está mal, no está nada, nada mal. Vamos a continuar. Partido contra el Athletic Club. Veamos este partido y quizá no lo ganamos, ¿vale? Partido importante contra nuestro rival. Bueno, eso de rival, entre muchas comillas, ¿no? A ver, sí, evidentemente es rival. Es rival porque nos tenemos que enfrentar a ellos, pero tampoco que sea aquí el máximo rival del Madrid, ni mucho menos. Bueno, vamos a poner a los que tenemos que poner. Carvajal vuelve al equipo. Cristiano está cansado, debería quitarlo, pero está motivado para el partido, así que se va a quedar. También lo está Modric, se va a quedar también. Y yo creo que se va a quedar todo lo que está ahora mismo en el campo. 89 de espíritu de equipo, hemos metido a Pepe y a Douglas Santos y ha bajado un poco. También a Bale lo podemos cambiar. Y sube el espíritu de equipo, ¿vale? Pues ya está. Así se va a quedar, así se va a quedar. Y así vamos a ir al partido. Casemiro lleva ha encadenado unos cuantos partidos seguidos de titular. Y puede que siga haciéndolo. Si seguimos ganando, 0-4, joder. Vaya victoria. Vaya victoria, 0-4, perfecto. El Atlético también gana. Y el Barça gana también. ¿El Eibar qué? Empata. Empata. Ha empatado contra el Levante. Y ha bajado, pero nosotros vamos a lo nuestro, y lo nuestro es que estamos primeros con 7 puntos de ventaja y 12. 7 y 12. Joder. El Atlético le saca 5 al Barça, ¿eh? Joder con el Atlético también, ¿eh? No está nada mal. Varane quiere la siguiente habilidad de capitanía. Vale, creo que lo puse al terminar el episodio anterior, puede ser, yo diría que sí. Aunque tampoco me hagáis mucho caso. Vamos a poner otra ahora. Y realmente no sé a quién voy a poner. A ver, entrenamiento de habilidad. La de capitanía se la pude poner a Bran porque cumplió 25 años, vaya. No por otra cosa.
Delantero atrasado, a ver, ¿esto para qué sirve? Jugador ofensivo que presiona constantemente al contrario para llevarse el balón. Delantero atrasado, y puedo poner a un defensa. Se puede poner a un defensa o a un lateral, o incluso a Casemiro. Podría poner a Casemiro, sí. Bueno, realmente Ramos es un delantero atrasado, sin duda. Vamos a enseñarles habilidad. Y tenemos partido de Copa, ¿verdad? Efectivamente, cuartos de final de la Copa contra la Real. Dos partidos seguidos, el 11 y el 14. Joder, el calendario de la Copa sí que noto yo que está mal hecho aquí en el PES. Pero bueno, ya en algún momento lo arreglarán. Tenemos ya también el 24 de febrero la ida de octavos de Champions. Vale, vamos a ver. Partido contra la Real en casa, este partido de ida. Ramos va afuera, va a entrar Varane. Bonucci puede entrar, pero se puede quedar Pepe, a ver. Se mantiene igual el espíritu de equipo, así que se va a quedar Pepe. Douglas Santos, ¿se puede quedar realmente? No, vamos a quitar a Douglas Santos, que está un poco cansado. Ponemos a Marcelo. También Carvajal está bastante bien. Quizá no, yo lo voy a quitar. Voy a poner a Keylor. Kovacic está para jugar también. Casemiro ya lleva unos cuantos partidos seguidos, así que lo sacamos. Vamos a poner a Morata, porque Cristiano anda cansado. Y por último, yo creo que podríamos poner por aquí a De Paula, venga, De Paula, que hace tiempo que no juega. Y tiene bastante poco espíritu de equipo, de hecho. Tiene muy poco espíritu de equipo De Paula. Es que de hecho estoy por poner a James. Estoy por poner a James porque va a estar mejor ahí. Vale, pues en principio jugamos con este equipo. Y de momento no encontramos la oportunidad de ir en modo entrenador. Ya la encontraremos o no, no sé qué va a pasar. Pero bueno, vamos con este equipo, ¿vale? Vamos con este equipo. Y vamos a por la victoria, joder. Saltamos partido. Tenemos que ganar en casa. 4-2. Bueno. A ver, ganamos con dos goles de ventaja, pero dos goles fuera de casa de la Real, ¿eh? Cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Vale, pues yo creo que se ve ya claramente quién va a pasar a semis, ¿no? Nosotros, el Barça, el Valencia y el Atlético. Yo creo que sin duda vamos a ser los cuatro semifinalistas. Me tocaría con el Barça en semis, ¿eh? Y con el Valencia o el Atlético en la final. Bueno, ya veremos, poco a poco. Tenemos el partido de vuelta, tenemos que ganarlo. Tenemos que ganarlo, ¿vale? Que yo estoy dando por hecho que voy a llegar a la final. Pero antes de llegar a la final tenemos que pasar de cuartos. Partido contra Real, fuera de casa. Y a ver qué tal. Jugadores cedidos que han mejorado notablemente. No sé quién será exactamente. Ya lo veremos en otro momento. Bueno, si me lo ponen delante, sí. Pero si tengo que ir yo a buscarlo, pues como que paso. Vamos a poner a Douglas Santos, que lo había quitado antes. Vamos a poner... Ramos está cansado. Vamos a poner a Bonucci. Bonucci y Varane va a ser la defensa. Bonucci, Varane, Douglas Santos y Bellerín. Keylor va a seguir a la portería, ¿por qué no? Insigne podría jugar y va a jugar. Estoy viendo que Morata está cansado. Insigne de delantero. Podría ponerlo de segunda punta, de falso 9. Isco también lo podemos poner por aquí. Lo podemos cambiar aquí. Vale. De hecho, extremo izquierdo tiene más Isco. Pero lo prefiero de segunda punta, que tiene más media. Y James... James está más o menos igual. Vale, ¿qué más? De Paulo va a entrar. Asensio está bastante cansado. Y algún cambio más. Modric puede salir. Ponemos a Kovacic aquí un poco más atrasado. Y yo creo que con esto vamos sobrados. Pues bueno, espero que no perdamos. Vale, he metido algunos suplentes, han vuelto algunos titulares también. Y vamos a ver qué tal. Saltamos partido. 0-0, vale. Joder, me he asustado con ese 4-2. Pues nada, pues 0-0 ha quedado. El Barça ha ganado 1-0. El Valencia ha ganado 3-0. Y el Atlético 4-2. Pues lo que yo decía, Madrid, Barça, Valencia y Atlético. Los cuatro que se veía que iban a pasar han acabado pasando. Luisao es el que ha subido, vale. Luisao es el que ha subido, pero ya me lo podría haber puesto antes. Bellerín domina ahora por entrenamiento de habilidad sombrero. Yo no le he puesto a Bellerín entrenamiento de habilidad de sombrero, pero bueno. Mejor. Bale, apodo para Bale de El Maestro. Es un jugador de primer nivel capaz de asistir y disparar con idéntica precisión. De ahí que sea uno de los jugadores más populares en el momento. Bueno, yo supongo que esto se refiere al juego, ¿no? Porque si es la vida real. Álvaro Morata está viviendo un momento dulce. Jugadores como él, capaces de disparar y asistir, son muy valiosos para el equipo. El correcaminos.
¡Ojo, más apodos! ¡Madre mía, qué pasa! Insigne está viviendo un momento dulce. Jugadores como él, capaces de disparar y asistir, son muy valiosos para el equipo. El profeta. Madre mía, dice lo mismo. El comodín Cross. ¿A qué viene esto, tío? De repente, cuatro apodos. A Bale, Insigne, Morata y Cross. Pues muy bien, el correcaminos, el comodín, el maestro y el profeta. Madre mía, tío, yo no sé de dónde se sacan esas cosas. Tenemos un partido en el Málaga y después el Depor. A ver, ¿qué partido es más fácil? ¿El Málaga en casa o el Depor fuera? Por estrellas de valoración, el Depor tiene 3, el Málaga 3,5. Ranking de clubes, el Málaga está más alto que el Depor. Aún así, yo creo que va a ser más fácil. A ver, estoy viendo el Granada. Serían 4 partidos y después este del Granada. Sí, yo creo que llegamos al del Granada. Vale, pues entonces el del Granada, que es evidente que es peor que Deportivo y Málaga. Cristiano va a volver al equipo, que lo estoy viendo aquí bastante motivado. Insigne puede seguir, la verdad. No tengo inconveniente que esté ahí. Bale también va a seguir. Bueno, va a aparecer de nuevo, mejor dicho. Neuer vuelve a la portería. En defensa, el capitán tiene que volver también. Sergio Ramos, Marcelo está motivado que juegue. Y no sé, Toni Kroos también podría jugar. Vale, tenemos un equipo bastante motivado para este partido. Y de hecho estoy pensando en poner algún suplente, pero tampoco te creas. Si tuviese algún lateral derecho para quitar a Bellerín, lo ponía. Porque Joaquín para jugar de lateral, no, ni de coña. Nada, pues entonces nada, se queda sin el equipo. Eso voy a poner, de hecho voy a poner a Carvajal. Y ya está. Equipo prácticamente titular el que estoy poniendo en este partido. Y equipo que va a ganar, ¿verdad? Va a ganar, no me jodáis, ¿vale? No me jodáis. Ben Yedder, máximo goleador de la liga, 23 goles. Increíble, 1-0 ganamos al Málaga. Y el Barça gana 4-0 al Eibar. ¿El Atleti qué? El Atleti gana a Las Palmas 1-0. Pues nada, seguimos con 7 y 12. Seguimos con 7 y 12 y van ya 28 partidos. Quedan 10 partidos. Sacamos 7 puntos. Luisao sigue subiendo. Bien, perfecto. Luisao sube a 75. ¿Cómo? ¿Cómo que Isco baja? ¿Cómo que Isco baja? Oye. ¿Cómo que Isco baja? Bale sube a Maestro 2. ¿Qué es eso de Isco? Sí, muy bien. Lo de la Champions. Lo de la Champions, es importante. Quizá debería haber rotado antes pensando en la Champions. No lo sé, bueno, no entiendo qué ha pasado ahí con Isco. No entiendo por qué ha bajado. ¿Qué edad tiene? ¿26? Sí. Tiene 26. Joder, lo he clavado, ¿vale? Pero no, la cosa no es que lo haya clavado, la cosa es que no sé por qué ha bajado. No termino de comprenderlo. En fin. Nada, pues se ha bajado, pues habrá que joderse. Isco, ¿vas a jugar? No, va a jugar... No, va a jugar James. Va a jugar James porque Isco ha bajado. Sí. Va a jugar James porque Isco ha bajado y no quiero que juegue. A ver, no será culpa suya. O sí, pero... no sé. No me apetece ponerlo a jugar. Si acaba de bajar, es que no entiendo por qué ha bajado. Si hubiese una explicación razonable... es que no la hay. No la hay. En fin, tenemos partido con el United. Partido contra el United de Mourinho. Ahí de Old Trafford. Y venga, no me lo voy a pensar más. Vamos a ver qué tal. 0-1, bueno, bien. Resultado cortito, pero suficiente. Suficiente un 0-1 para ir con un poco de calma al partido de vuelta. Vale, muy bien, sí, muy bien. Muy bien, Marcelo baja. Marcelo entiendo que baje. No debería, pero... puedo llegar a comprenderlo. Pero que Isco con 26 años haya bajado, Eso no lo termino de comprender. Bueno, partido con el Depor. Vamos a ver de nuevo la alineación, a ver qué hacemos. Kovacic está bastante quemado. Podríamos quitar a Cristiano, darle un poco de descanso. Vamos a sacar a Isco. Vamos a sacar a Isco, aunque no me guste que haya bajado. Voy a sacar a Marcelo. Y es un partido contra el Deportivo, igual, Piti, pues igual juegas, Piti, sí, ¿por qué no? Sí, igual juegas, te voy a poner ahí de segunda punta y ya está.
Vamos a poner aquí dos media puntas. ¿Qué más? Ramos también podríamos ponerlo por Bonucci, que lleva varios partidos seguidos. Vale. Pues Piti, venga, vas a jugar. No sé si va a debutar. No sé si va a debutar, pero bueno, va a jugar. 0-2, ganamos al Deportivo y el Barça pierde 3-0 contra la Real. El Eibar se lleva otro 4-0. El Eibar estaba sexto y ya va noveno. No pasa nada, 15 puntos el Barça. El Barça está ya... El Barça no tiene ya posibilidad de ganar la Liga. No tiene posibilidad alguna de ganar la Liga. Bale, Cristiano, Kroos, Ramos y Neuer. 5 jugadores en el equipo del mes. Busquets por parte del Barça, Boateng por parte del Atlético de Madrid. Luisao que está ahí. Carvajal sube, bien, hombre, una alegría. Por fin, después de bajar Isco y Marcelo, sube Carvajal a 87. Diría que es el mejor lateral derecho del juego. Sí, yo estoy completamente convencido de que lo es. Hemos ganado 5 partidos seguidos, pues muy bien. Muy bien, y Piti ha debutado con el primer equipo, sí, ha debutado. Se celebrará un partido de homenaje a final de temporada. Vale, esto ya lo conocemos, ¿no? Ya lo tuvimos en la anterior temporada. Y vamos allá, partido contra el Celta ahora, el Celta de Vigo. Kovacic vuelve a la titularidad. ¿Qué más? Pues no sé. Están todos con la rayita amarilla. No hay ninguno que destaque. Piti sigue motivado. Aunque quizá la oportunidad ahora es para Valerón. Vamos a poner a Juan Carlos, que Juan Carlos es Juan Carlos y merece jugar. Sube 4, Isco baja 6. Pues es mejor que Valerón se quede ahí. Y ya está, en principio, ¿no? Bueno, Carvajal vamos a quitarlo. Vamos a poner a Bellerín. Y, como digo, nada más. Vale, pues vamos al partido. Valerón, más... Hola, buenas, parece que se había cortado. No sé, se ha cortado justo cuando estaba haciendo la alineación para el partido del Celta, creo, no sé. Yo no estaba mirando la pantalla del ordenador y justo cuando he mirado he visto que no estaba el programa de grabación abierto y he dicho, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, por lo menos no he perdido el vídeo. Así que eso es bueno, ¿vale? Llevaba como 17 minutos así. Así que nada, estaremos 5 minutillos más y ya está. Me ha salido este mensaje, ¿vale? Joaquín ha subido a 73, ya fue a 71. No sé qué se ha perdido exactamente, la verdad. Pepe baja a 83. Es que se ve que se ha parado cuando estaba haciendo la alineación de Celta. Mucho no os habéis perdido, he ganado al Celta 0-2, creo. Y... poco más, realmente. Valerón ha debutado, sí, supongo. Esta es la alineación que he hecho, ¿vale? Evidentemente no me ha dado tiempo de cambiar. Y esta es la alineación que ha jugado, ¿vale? Contra el Celta. Y ahora nos toca jugar contra el Granada, es verdad. Pues nada, con este partido vamos a acabar el episodio de hoy, así que... pues ya está. Lo que dura el partido, dura el episodio. No sé por qué se ha parado, la verdad. Se está como desconectando la capturadora del ordenador así, solo, sin tocar nada. Está el cable ahí quieto, la capturadora quieta, el ordenador quieto, evidentemente. Y no sé por qué, pero se está soltando. Se está desconectando. Mejor dicho, soltando, ¿no? El cable está enchufado perfectamente. No sé por qué. Habrá que... tendré que comprobarlo después de terminar este vídeo. Vamos a hacer la alineación para el partido, ¿vale? Asensio tiene que jugar, tío. Asensio estos partidos no se los puede perder. Carvajal está motivado, pero prefiero a Bellerín. También voy a dejar a Varane y a Bonucci. Voy a dejar a jugadores así poco habituales, digamos. Porque al final me va a hacer falta que estos jugadores suban ese espíritu de equipo. Después vamos a ponerlo por el banquillo, que va a tener minutos. Y... ¿qué más? Podríamos poner alguno más aquí del banquillo. Joaquín. Joaquín vamos a ponerlo. Piti también. Y... Gordillo, venga, Gordillo también. Y ya ponemos a todos los jugadores del filial por aquí. Carvajal, Ramos... no, yo le voy a quitar a Ramos porque Ramos... Ramos tiene el espíritu de equipo al máximo, no lo voy a poner ni un solo minuto, realmente. Vale, pues con esto podemos ir al partido. De hecho, podríamos incluso poner otro jugador más. Sí, de hecho podríamos poner a Defoe de segunda punta. Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vamos a poner a Defoe aquí de segunda punta. De hecho tiene más medida Defoe de segunda punta que de delantero centro. Vale, pues con esto vamos al partido. Están todos motivados, ¿eh? 3 con la motivación máxima y el resto del equipo... motivación, no máxima, pero bueno, es una motivación buena también.
Vamos a hacer una última cosa que se me ha olvidado y es poner a Isco aquí de media punta. Vale. Ahora sí, listos para el partido contra Granada, partido que en teoría deberíamos ganar. Y a seguir con esos grandes puntos de ventaja que tenemos. Estamos muy bien ahora, ¿vale? Estamos bastante, bastante bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. El Granada en principio no me debería dar problemas. No sé cómo estará en la liga, pero en la realidad sabéis que ha descendido. Aquí está claro que no, porque estamos en la segunda temporada y sigue estando aquí. Pero igual desciende esta, no lo sé. ¿Quién sabe? Vamos allá, vamos al partido, vamos a ver qué tal. Va el equipo con varios jugadores del filial y muchos suplentes. Muchos suplentes que no por ello tienen que hacerlo mal, ni mucho menos. Vamos a ver, Bellerín, que la pone para Modric, y la pierde Modric. La ha perdido muy fácil. Por cierto, quería comentar que esta seguramente va a ser la última temporada de esta serie. Y ya dentro de nada sale ya el PES 2018, también sale la demo, el día 30. Así que tendremos que estar atentos y ver qué ocurre, ¿no? Valerón con Asensio con Borja, pierde, bueno, nada. Valerón ahora, nada, vuelve a perder. Pues muy bien, muy bien. A ver, Varane, nada, ojo, Granada. Gol de Fulquier. Gol del lateral derecho del Granada en una jugada espectacular. Yo no sé cómo han hecho eso. Asensio la banda, la pone, córner. La va a poner Isco. Isco que la pone. Y le ha cogido el portero, pues muy bien. Estamos perdiendo con el Granada. Oye, está yendo muy mal últimamente, ¿no? Los partidos estos en modo entrenador. Estamos como pillando mucho. Por cierto, creo que cambié los dorsales. Creo que sí, ¿eh? Puede ser que cambiase los dorsales. Puede ser que ya estuviesen cambiados para el episodio anterior. No lo recuerdo. ¡Isco, gol! Madre mía, qué jugada, ¿eh? Esa jugada ha sido buenísima. El centro de Asensio, que ha sido muy bueno para Isco. Y el gol, el empate, 1-1. Venga, bien. Y ahora la segunda parte, pues ya marcamos el tercero. De fue la pierde. No pasa nada. Este año Liga Master y Modo Carrera va a molar mucho con el tema de las cláusulas de rescisión. Eso va a ser la hostia. Eso va a ser la hostia. Porque si a mí me apetece fichar a un jugador, no voy a tener que negociar, no voy a tener que pagar cantidades desorbitadas. Voy a pagar una cláusula y ya está. Yo no voy a hacer como el Madrid de la vida real, eso de... para intentar mantener cordialidad con el resto de equipos, ¿no? Que siempre intenta pagar un poco por encima de la cláusula, ¿no? Ya lo he hecho con Teo y también con Ceballos, ¿no? Yo no voy a hacer así. Yo, tío, si tiene una cláusula es por algo. Y si yo puedo pagar esa cláusula y me ahorro de pagar más, pues me ahorro de pagar más, tío. Y eso de mantener cordialidad con los equipos, no, porque después los equipos hacen lo que quieren, tío. ¡Gol de Valerón! Ahí está. Después los equipos te piden a ti una cantidad y al resto de equipos de la máquina le pido una cantidad mucho más baja. Así que no. Cordialidad con los equipos en modo carrera y Liga Master, ninguna. A intentar pagar las cláusulas siempre que se pueda. Hombre, si se puede conseguir por debajo de la cláusula, pues mejor. Evidentemente. Vamos a ver, también intentaré poner cláusulas como el Madrid de la vida real, ¿no? Que le quieren meter 700 millones de cláusula a Asensio. O cosas así, ¿no? Cosas un poco de locura, ¿no? Esas son las cláusulas que yo voy a querer poner, si es que pongo. Ojo la jugada, Asensio. Madre mía, ha sacado el tiro de Asensio y después el de Borja. Minuto 77 de partido, no me he dado ni cuenta. Borja creo que ha ido fuera porque ha pitado saque de puerta. A ver, vamos a sacar a Piti. Vamos a sacar también a Joaquín. ¿Y a quién más? ¿A quién más? Podríamos sacar a Gordillo, venga. Vamos a sacar a Gordillo. Quitamos a Valerón. Y así vamos a terminar el partido. Vamos a ver qué tal. Joaquín igual, mejor de extremo derecho, ¿no? Tiene la misma media, pero lo voy a poner de extremo derecho, ¿vale? Lo voy a poner a partir de ahora de extremo derecho para que se acostumbre a esa posición y no sé, tenga más media ahí o lo que sea. Vamos a ver, Bellerín con Piti, este con Joaquín, Borja Mayoral, de nuevo Joaquín. Joaquín con Borja, ¡gol de Borja! ¡Madre mía, qué jugada, tío! ¡Qué jugada! Hemos empezado perdiendo, pero hemos remontado y lo hemos hecho bien, tío. Un gol de Disco, otro de... Valerón, y este último que ha metido Borja. 3-1, va a acabar esto, queda esta jugada. No, sale el balón fuera, pues queda otra jugada más. Y con esta jugada en principio va a acabar el partido. Ojo Bellerín, la que ha liado, compañero. Menos mal que eso no ha acabado en gol.
Bonucci para Piti. Piti que la va a poner en largo. Para Joaquín, este con Bellerín. Bellerín la puede poner. Ojo el cuarto. No llega el cuarto gol en esa jugada. Pero bueno, ganamos 3-1 al Granada. Y seguimos arriba, tío. Seguimos arriba y bien. Haciendo las cosas bien, tío, como debe ser. En fin, espero que os haya gustado este episodio. No lo voy a dejar todavía por aquí, porque sabéis que ahora automáticamente avanza hasta la siguiente jornada. El Barça ha ganado, el Atlético también. Ah, no, el Atlético ha perdido 1-4 por el Betis, joder. Joder. Pues no le ha ido muy bien. Vale, ya estamos a 10 del Atlético. Estamos a 15 del Barça. Tenemos la Liga muy bien. En la primera temporada la Liga no fue bien, para nada. Pero en esta sí. Avanzamos un día más con convocatoria de selección nacional. Esto ya lo haré yo para el siguiente episodio. Y nada más, como he dicho, espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. We'll be right back.